Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les saluda Depredador Sniper. En esta ocasión les voy a hablar de los diferentes grupos de fuerzas especiales existentes dentro de los diferentes componentes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Antes de mencionar cualquiera de estos grupos es importante resaltar. La existencia de estos grupos de fuerzas especiales se remontan a la década de 1980, después de la toma del Palacio de Justicia. Se creó el primer grupo de fuerzas especiales, la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, más conocidas como AFEAU. Este es un grupo de fuerzas especiales, tanto en el ejército como en la policía, de igual forma dentro de la Armada Nacional, han cumplido un papel de vital importancia dentro del conflicto armado interno y constituyen toda una arma a tener en cuenta, una arma verdaderamente disuasoria al momento de enfrentar cualquier tipo de amenaza externa. Todo debido a las grandes capacidades, capacidades que van desde el asalto aéreo, el combate urbano, combate cercano, operaciones especiales en selva, operaciones especiales en alta montaña, operaciones especiales en desierto, buceo táctico, infiltración marina, demolición submarina, combate anfibio, acción directa, reconocimiento, contraterrorismo, inteligencia y contrainteligencia. También están en capacidad de desempeñar operaciones combinadas con los diferentes componentes de las fuerzas militares. Todo este tipo de capacidades con las que cuentan los diferentes grupos de fuerzas especiales en Colombia llevan a constituir uno de los grupos más importantes y mejor capacitados en toda la región. Inclusive son comparables a los mismos grupos de fuerzas especiales de los Estados Unidos. Y como dato curioso, los Estados Unidos fueron quienes capacitaron a los primeros grupos de fuerzas especiales en Colombia. Gracias a ellos se asimilaron grandes conocimientos, todos los conocimientos tácticos y operacionales, hasta el punto de llevarlos al perfeccionamiento hoy día. Dentro de estos grupos cabe mencionar la división de fuerzas especiales: el primer regimiento de asalto aéreo, el segundo regimiento de fuerzas especiales, el tercer regimiento de apoyo de operaciones especiales, el batallón de fuerzas especiales de la Infantería de Marina, el Escuadrón de Comandos Especiales Aéreos. De igual forma también existe el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas, el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento, o FUDRA, el Batallón de Operaciones Especiales de la Aviación, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA. También la Armada Nacional cuenta con el Grupo de, o el Comando de Fuerzas Especiales Navales, el Grupo de Comandos Navales y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA. De igual forma, la Fuerza Aérea cuenta con el Grupo de Operaciones Especiales Aéreas, GROEA. También cuenta con un Grupo de Fuerzas Especiales, GAULA. La Policía Nacional, por su parte, cuenta con los Comandos de Operaciones Especiales, COPES, y los Comandos Jungla. Todos estos grupos, como ven, están distribuidos en los diferentes componentes de las fuerzas militares de Colombia, no solamente en el ejército, están en la Fuerza Aérea, están en la Marina, están de igual forma en la policía, con los grupos de fuerzas especiales COPES o los Comandos Jungla, que son internacionalmente conocidos por su gran entrenamiento, por su gran capacidad. Ahora, estos grupos constituyen toda una arma a tener en cuenta al momento de poder contrarrestar cualquier tipo de amenaza externa. Dentro del conflicto armado interno en Colombia han jugado un papel de vital importancia. Golpes a los grupos armados ilegales como la neutralización de Alfonso Cano, la neutralización del Bono Jojoy, entre otras tantas operaciones, fueron realizadas por estos grupos de fuerzas especiales combinados con el apoyo de la Fuerza Aérea, de miembros de los equipos Jungla, dejando bien claro que la existencia y la operatividad de estos grupos puede ser combinada y puede ser empleada en cualquier tipo de ambiente. Al estar preparados para operar en cualquier tipo de ambiente, ya sea desierto, selva, montañas, páramos, campos urbanos, pueden desempeñar cualquier tipo de misión. Al momento de enfrentar un combate con o de poder responder a una amenaza externa, están en capacidad de poder llevar a cabo operaciones de saboteo de líneas de suministros, operaciones de búsqueda y destrucción de objetivos vitales, también a la eliminación de altos rangos o altos miembros de alto valor para el enemigo, y pues la destrucción de material, ya sean baterías antiaéreas, ya sean puestos de avanzada, puestos de comando. Para todo este tipo de misiones se pueden utilizar todos estos grupos de fuerzas especiales en Colombia.
lo cual lleva a ser un arma a tener en cuenta, una verdadera arma disuasoria y el terror para los enemigos de Colombia. Todo aquel que piense en ir a Colombia a agredirla debe primero pensarlo dos veces, pues se van a enfrentar con uno de los grupos de fuerzas especiales más altamente capacitados en la región, a la altura de los grandes grupos de fuerzas especiales como son los SEAL o los Spetsnaz rusos. Como siempre, ¿qué ve? ¿Opinan al respecto? ¿Qué opinan de los diferentes grupos de fuerzas especiales en Colombia? Mi opinión, como ya saben, es una opinión muy positiva al respecto. Estos grupos de fuerzas especiales por sí solo han demostrado su gran capacidad dentro del conflicto armado interno en Colombia. También en las competiciones internacionales cabe resaltar que han salido ganadores muchas veces en estos certámenes, dejando ver la gran capacidad, esa capacidad operacional que pocos grupos de fuerzas especiales cuentan. Si les gustó, dale me gusta, suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.